Plan de desarrollo es esencialmente una carta de navegación para el gobierno durante el periodo 2012-2016. Este plan está concentrado en tres grandes ejes que se pueden sintetizar en tres palabras: no segregar, no depredar y no robar. Eso significa, no segregar es combatir todos los elementos de segregación, discriminación y mala distribución del ingreso que hay en la ciudad. No depredar significa reconciliarse con la naturaleza, recuperar los espacios de agua y proteger a los ciudadanos de los accidentes que se pueden presentar en laderas y por inundaciones de los ríos. Y no robar es una abierta defensa de lo público. Vamos a trabajar con los funcionarios que vienen en carrera y vamos a defender esencialmente el presupuesto público, librándonos de todo proceso de corrupción. Esa es en esencia este plan, en diferencia con los anteriores. Bueno, el plan de desarrollo tiene una inversión propuesta de 61.1 billones. Algunos dicen que es mucho, que es excesivo. Lo que realmente lo hace tan grande es el hecho de que estamos incorporando toda la inversión prevista para el metro pesado, como son 5.4 billones. Si nosotros le quitáramos la inversión prevista para el metro pesado, el plan solo tendría una inversión de 56 billones de pesos. Eso ya cambiaría las cifras. Ya no estamos hablando entonces de tanto. Pero el compromiso con la ciudad es construir el metro pesado, es generar todas las condiciones para que se construya el metro pesado. Así es, solo lo podemos conocer el año 2018. Por lo tanto, uno de los temas importantes es mirar cómo se va a financiar todos los programas. La esencia del plan son los programas sociales, 75% del presupuesto dirigido hacia programas sociales. Todos ellos están financiados con recursos corrientes de la ciudad. Hay un programa fuerte de inversiones en movilidad, en adecuación de instalaciones educativas, de salud y de jardines para la primera infancia, más la vivienda de interés prioritario. Esos programas requieren gestión de nuevos recursos o de recursos adicionales, parte con la nación, parte en términos de organización del flujo de recursos hacia el mediano plazo, que deben ser otorgados con un cupo de endeudamiento que permita organizar los desembolsos de las inversiones, parte con aportes del sector privado, que se han venido manifestando muy interesados en desarrollar proyectos conjuntos con la administración. Y por supuesto, para garantizar recursos futuros, es indispensable que se realice un proceso de modernización tributaria en el cual simplifiquemos las liquidaciones y mejoremos las condiciones de recaudo.